Hola familia. En este video lo que haremos será iniciar una nueva serie, donde mostraré cómo utilizar el sistema operativo llamado Vatocera, que es una distribución de Linux dedicado a sistemas arcade. Este sistema operativo, a diferencia de Retros y Maximus Arcade, de los cuales ya tengo una serie en el canal, es mucho más sencillo de utilizar y es más práctico, ya que lo podemos instalar desde una memoria USB. Este sistema es perfecto para todos aquellos que tienen una computadora antigua y que le quieren dar una nueva vida útil. Actualmente Vatocera Linux es compatible con más de 50 sistemas de consolas, desde el Atari 2600 y anteriores hasta Wii. Para realizar esto debemos descargar los archivos necesarios, les dejaré los links en la descripción del video. Lo primero que deberemos de descargar será el sistema operativo de Vatocera, que lo podemos encontrar desde su página oficial. Le daremos al botón que dice getvatocera.linux, lo cual nos dirigirá a otra página en la cual podremos seleccionar el dispositivo o hardware con el cual instalaremos Vatocera. Podemos ver que tenemos una gran variedad, desde PC antiguas de 32 bits hasta Smartbox. En este caso el que yo seleccionaré será el que es para PC antigua de 32 bits, Old Desktop / Laptop x86. Solo con seleccionarlo comienza la descarga, y lo que haríamos solamente sería extraer y nos dejaría un archivo YMG. El siguiente programa que descargaremos se llama Balena Etcher. Este nos servirá para instalar Vatocera en una USB o en un disco duro. Solo le damos en donde dice Download for Windows, x86, x64, o si tienes otro sistema desplegamos y lo seleccionamos. Este programa deberemos instalarlo en nuestra PC. Una vez teniendo el sistema extraído en el programa instalado, lo siguiente que necesitaremos será una memoria USB o un disco duro. Lo siguiente que haremos será abrir el programa Balena Etcher. Una vez aquí, lo primero que haremos será seleccionar nuestro archivo YMG de nuestro sistema de Vatocera. Después de esto nos marcará de manera automática la memoria USB que tenemos insertada en el PC. Yo les recomiendo que revisen que sea la correcta. No vaya a ser que borremos otra cosa, mejor prevenir que lamentar. Después daremos en el botón de flash para que comience la instalación. Esto puede tardar varios minutos, yo cortaré y adelantaré para no tener que esperar tanto. Ahora lo que hará será una comprobación para ver que todo se haya instalado correctamente. Y listo, ya está instalado. Tan sencillo como dar un par de clics. Ahora lo que tendremos que hacer es insertarla en el PC, donde haremos las pruebas e iniciar el PC desde la USB.
En este momento ya lo único que está haciendo es terminar de configurar el sistema. Esta pantalla solo aparecerá una vez. La primera vez que la conectemos a un PC, el primer inicio puede tardar varios minutos en arrancar. Y listo, ya ha finalizado y ya tenemos el sistema funcionando en nuestra PC. Podemos dar un recorrido por su interfaz y podemos probar uno de los sistemas que muestra, en el que nos trae un juego de prueba. Esto sería todo por este video. En el siguiente video lo que haré será mostrar cómo se instalan las BIOS para los diferentes sistemas y también a cómo meterle los juegos. Y bueno familia, con esto damos finalizado este video. Si te gustó, suscríbete, dale a like y comparte, eso me ayudaría mucho a seguir trayendo este tipo de contenido.